bendiga. Dios les bendiga. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Vamos a entrar en un tiempo de comunión con Dios, pero sobre todo, vamos a entrar en un tiempo de reflexión. Yo sé que los que tienen mucho tiempo siguiéndome a través de las redes sociales saben que siempre les he estado haciendo videos, siempre les hacía videos. Y dejé de hacerlo porque no sé por qué, simplemente me concentré en otras cosas, en otra parte del ministerio, pero aquí siempre se han tocado muchos temas, se han tocado temas sobre la mujer, consejería, ¿de dónde saco los temas? Yo creo que los temas los saco de la Biblia, siempre lo he hecho de esa manera. Para mí, esta es mi arma, this is my weapon. Esta es con la que yo peleo, esta es con la que yo doy un consejo, esta es con la que yo trabajo con Dios. Hagamos reflexión, hermanos, este no es tiempo, hermanos, amigos, familiares, este no es un tiempo de pensar en la religión, este es un tiempo de unirnos, de estar en unidad. De estar en una completa y total unidad, porque estamos en tiempos muy difíciles, estamos en los tiempos de los que habló Mateo, de los que habló, de los que se hablan en el libro de Tesalonicenses, de los que se hablan en muchísimas partes de la Biblia. Y estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempo de destrucción, inundación. Se están quemando, Australia está casi completamente quemado todo el país. Está quemado completamente. Me duele porque no solamente son los niños, no solamente son los seres humanos, sino que también los animales están muriendo quemados. Indonesia está inundada. Puerto Rico, de ayer a hoy creo que ha sufrido como 7 temblores. Me parece que en Guatemala y en México también hubo un temblor. No sé si igual de fuerte, quizás no. Es tiempo de que reflexionemos, hermanos. Estados Unidos está en guerra con Irán. Muchos de nuestras familias, de nuestros primos, de nuestra gente, amigos, están allá peleando. Es tiempo de reflexionar. A veces sentimos que el mundo se nos cae a pedazos. A veces sentimos que ya no podemos más, que el mundo se está cayendo, porque tenemos un problema y sentimos que ese problema nos va a inundar y nos va a atascar y nos va a enterrar. Cuando no nos damos cuenta que hay cosas peores que están sucediendo allá afuera. Hermanos, hagamos conciencia. Hay madres que han perdido a todos sus hijos en un solo día. Hay padres que han perdido su familia completa, su esposa, todo mundo en un solo día. Hay niños que se han quedado solitos, que no tienen un padre, no tienen una mamá, cuando el día anterior lo tenían todo. ¿Y qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti que el día de hoy no va a temblar donde tú estás? ¿No se va a quemar? ¿No se va a inundar? ¿O qué me dice a mí que el día de hoy no va a caer un misil aquí y nos va a eliminar a todos? Brothers, sisters, it's time to get together in prayers. Let's pray for the whole world. Matthew 24. Read Matthew 24. We are in that time. We are in that time. Chaos. Chaos está por todas partes. El caos
está viendo por todas partes, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Indonesia, no solamente en Australia, no solamente el caos lo estamos viviendo. Cada familia está viviendo un caos diferente. ¿Por qué? Porque todo ya estaba escrito. Que todo esto pasaría. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está hablando. ¿De qué te hablo yo? ¿De que te salgas de tu religión? No. Dios no es una religión. God is not a religion. God is a relationship. A commitment with the Lord. Would you like to make that commitment today? Would you be willing to get that connection with the Creator today? Because it's time. Time is near, brothers, sisters, friends, family. ¿Te gustaría hacer esa conexión el día de hoy con tu Creador? ¿Te gustaría el día de hoy doblar rodilla por los que están sufriendo? Antes de seguir hablando, me gustaría entrar en un tiempo de comunión con Dios. Porque no quiero ser yo la que hable. Quiero que sea Dios usando mis labios. Quiero que Él me ayude. Permiso. A capítulos bíblicos donde ustedes se van a quedar con la boca abierta y van a decir: en realidad el Todopoderoso, todo lo que escribió aquí, todo está cumpliendo al pie de la letra. Dice su palabra que cielo y tierra pasarán y sus palabras nunca pasarán. So heaven and earth will pass, never his words. Vamos a entrar en un tiempo de comunión con Dios. Yo voy a doblar mis rodillas. El que esté ahí y quiera acompañarme, haga lo mismo. Yo voy a hacerlo en silencio. Y ustedes háganlo como puedan, si me gustan acompañar.
Disculpe, no manches. Después de haber hablado, quiero que sea Dios utilizándome, quiero que sea Él utilizando mi boca, para que no sea yo hablando, para que sea Él dirigiéndome. Yo necesito la dirección de Él. Yo sin Él no soy nadie, no soy nada, no puedo ayudar a nadie, no me puedo ayudar ni a mí mismo. Pero cuando Él entra a interactuar en tu vida, hay palabras que ni tú mismo piensas que salieron de tu boca. Porque el Espíritu Santo es el que habla por ti, dice la palabra de Dios. No te preocupes por lo que tienes que decir, porque en el momento adecuado yo pondré las palabras en tu boca. Hermanos, amigos, familiares que me los ven, yo no etiqueté solamente a cristianos, yo etiqueté a amigos, etiqueté a amigas. Claro que los considero mis amigos. El que guste aceptar la etiqueta, acéptela. El que no, no la acepte. Solamente les pido que si me pueden ayudar a compartir este video, ayúdenme a compartirlo para crear conciencia en otras mentes, para crear conciencia en otras personas. Les estaba diciendo, Indonesia está inundado. Australia se ha quemado completamente, está completamente en llamas, ardiendo todo, está completamente en llamas. Se están muriendo animales, se están muriendo personas. Hay madres que en un solo día han perdido toda su familia, todos sus hijos, su esposo. Hay niños que se han quedado sin su madre, sin su padre, sin casa. Los animales, el poco oxígeno bueno que nos queda de este planeta se está quemando. Primero fue el Amazonas, primero fue por allá cerca de Brasil, ahora fue Indonesia. Inundado. Hace poco Texas, el estado de Texas. Primero explotaron los volcanes por Hawái, por Guatemala. Ahora le tocó a Australia. Australia está encendida en llamas. Estamos en guerra con Irán. ¿Qué me dice a mí que el día de hoy no va a caer un misil aquí en mi casa? Hermanos, es tiempo, amigos, familia. Es tiempo de que nos unamos. De que dejamos de ser egoístas. De decir, es que me duele la cabeza, yo no puedo orar. Es que yo tengo este problema, yo no puedo orar. No. Todos podemos orar. Si tú dejas de pensar en ti mismo, solo en ti por un día, y comienzas a pensar en los demás, y comienzas a hacer el bien a los demás, yo te prometo que tus problemas van a desaparecer. Te lo prometo. Pero tienes que hacerlo. Ocúpate en ayudar. Y te prometo que la bendición va a caer sobre ti. Sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu propia vida. Tú te vas a sentir útil. Vas a decir, sabes que sí sirvo de algo. Dios quiere ayudarte, pero tú necesitas dejarte ayudar. Nosotros tenemos familia que ahorita está en el ejército. Tenemos amigos. Tengo primos que no sabemos si van a regresar. Que yo declaro en el nombre de Cristo Jesús y por su poder que ellos van a regresar sanos y salvos. Tengo amigas que tienen a sus hijos en el army. Tengo amigos que tienen a sus hijos en el army. Y a veces con un dolor de cabeza nos quejamos. ¿Saben? La vida no es fácil para nadie. Y se lo decía temprano a una amiga, que la vida no es fácil. Yo también he llorado, hermanos. He llorado mucho. En mi vida personal, yo he llorado mucho. Pero hay algo que siempre me motiva, aunque esté llorando, a ayudar a los demás. ¿Qué es? Solamente Dios sabe. Permiso. Permiso.
bueno que no traigo maquillaje, si no terminaría como... Imagínense cómo terminaría. Se me ruedan las lágrimas de pensar. Tengo unos apuntes, voy a traerlos. Ay, disculpen que me esté parando cada rato. De ayer a hoy van 7 temblores en Puerto Rico. Estamos en guerra, nuevamente se los digo, estamos en guerra con Estados Unidos. ¿Qué te hace pensar a ti que el día de hoy o el día de mañana ya no vamos a amanecer? Yo no te estoy invitando a que te salgas de tu religión ni que dejes de creer en lo que tú crees. Yo te invito, el día de hoy es un tiempo de comunión. Yo te invito a que el día de hoy, por un día, por una vez en tu vida, dejes de pensar en tus dolores, en tus tristezas, porque todos pasamos dolores, todos pasamos tristeza, y nos comencemos a concentrar en lo que está pasando alrededor del mundo. Dios está hablando como en el tiempo de Noé, que les decía... Va a venir el diluvio y se burlaban de él. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero yo les digo siempre, tanto ama Dios al ser humano que a pesar de haber inundado la tierra, dejó su remanente, dejó a Noé, dejó su esposa, dejó sus hijos y sus hijas, sus hijos y las esposas de sus hijos. Dejó una especie, una pareja de cada animal para que se volviera a reproducir la tierra, porque a él le duele que su creación se muera. Él no quiere destruirte, él no quiere destruir la tierra, pero no entendemos, no hacemos caso. Nos concentramos en a mí me duele, a mí me duele, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí también me pasa. Amigos, hermanos, familiares, a mí también me pasan cosas. Yo también tengo un matrimonio, yo también tengo un hijo, yo también tengo una vida, yo también tengo dolores a veces. ¿Saben? El día de anoche me dormí a las... Al día de hoy me dormí a las 6, 7 de la mañana. Y tengo que levantarme porque tengo que hacer cosas, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. Pero ¿saben que esas muchas cosas se hacen a un lado cuando hay tiempo de emergencia? Tenemos amigos, tenemos familiares en el army. Estados Unidos está en guerra y tenemos que doblar rodilla. ¿Saben? En una ocasión yo dije, oremos por el presidente Trump, y todos se me fueron encima y muchos me bloquearon. Y yo terminé bloqueando muchos porque a mí no me gusta pelear. Pero a mí la palabra de Dios me manda que yo tengo que bendecir a mis gobernantes y tengo que bendecir aún a mis enemigos. Entonces no comprendo cómo es que tú te dices ser buena persona o dar consejos o poner un meme o un post que diga algo bonito en la internet, pero no te tomas el tiempo de amar a tu prójimo. ¿Por qué? ¿Porque esa persona no va a tu iglesia? ¿O porque esa persona no es de tu religión? Yo te pregunto a ti, ¿acaso la religión te va a salvar? Porque lo que a mí la palabra de Dios me dice, que él no es religión. La palabra de Dios me dice... que todo aquel, dice, porque de tal manera entregó Dios al mundo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. ¿Tienes tu Biblia católica? Léelo ahí. No se dejen engañar. No se dejen engañar por todo lo que sucede y todo lo que está pasando. Vayan a las Escrituras. Esto estaba escrito. Si no quieren creer en las Escrituras, vayan pues a la historia. Métanse en YouTube. Y esto que está sucediendo estaba profetizado. Anteriormente, Irán se llamaba Elam. Llegaron los persas y lo conquistaron. Y se llamó Persia. Esto está en la historia. Esto no lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Y le dieron el nombre de Persia. Después, esto les estoy hablando de hace como 4,000 años atrás. Porque Dios está enojada con esa nación. Después de ser persos, pasaron a ser iraníes. Ahora es Irán. Pero estaba profetizado que Irán tenía que ser destruido, porque todo aquel que se mete con la niña de los ojos de Dios, todo aquel que se mete con Israel, Dios viene con grande furia y destruye a cualquier nación que se meta con Israel. Y muchos dicen, no, es que Israel manda misiles aquí y allá. ¡Claro que sí! Si a ti te están tirando, si a ti te están bombardeando tu casa y tú tienes un arma, ¿tú no vas a responder? Recuerden, Jerusalén es algo muy pequeñito. Es el, para que me entiendan, es el país más pequeño del mundo. Pero de ahí nació Jesucristo. De esa tierra viene Jesucristo. De la tierra de Belén, que está precisamente dentro de esos territorios. ¿Cómo no va a amar él de donde él viene? ¿Cómo no va a amarlo? Si de ahí nació tu Salvador, si de ahí nació Cristo, si de ahí nació Dios. Y para todos aquellos que son ateos, porque yo en mi Facebook tengo ateos, tengo testigos, tengo de todas las religiones y tengo de todo tipo de amigos y tengo de todo tipo de familias, tengo amigos, hermanos. Yo les digo una cosa, no juzguemos, no es tiempo de juzgar, no es tiempo de tirarnos tierra unos a otros, es tiempo de unirnos en oración y de orar. Y de pedirle a Dios, cuando tú comienzas a pedir a Dios por otros, Dios comienza a trabajar en los tuyos, en tu familia y en tu casa. Pero tú tienes que comenzar a trabajar en otras personas. ¿Tú crees que yo no tengo cosas que hacer? ¿Tú crees que a mí me gustaría estar aquí sentada y haciendo todo esto cuando tengo otras cosas que hacer? No. Pero es mi obligación. Es mi obligación hacer un llamado a que en este momento nos hinquemos, a que en este momento oremos y le demos la gloria a Dios. ¿Por qué darle la gloria a Dios? Porque todavía tiene misericordia de nosotros. Todos los que estamos vivos, Él todavía nos tiene misericordia. No estás muerto. Mientras haya vida, hay esperanza. Todo puede cambiar. Yo tuve que llegar a la misma muerte para poder hacer esto que estoy haciendo. No esperes que llegue la muerte, porque quizás tú no tengas una segunda oportunidad como la tuve yo. Les digo con todo mi corazón, les hago un llamado. Voy a leer algo que tengo aquí. Está en Romanos 37. Voy a comenzar por Romanos 37. La promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y no vamos lejos. Vamos con el Salmo 93. Perdón, el Salmo 91. Dios ahí nos promete que caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Ahí está en tu Biblia. Tienes una Biblia católica, léela ahí. Léelo ahí. Tienes una Biblia cristiana, léelo en la Biblia cristiana. Todas las Biblias,
todas las Biblias funcionan. No leas el libro azul, el libro de los mormones, que mormón está mal dicho. Ellos en realidad se llaman los santos de los últimos días. Es un apodo que les pusieron, así como a los cristianos les dicen aleluyas, cuando en realidad aleluya significa gloria a Dios. Ignorancia. ¿Por qué? Porque no estudiamos, no leemos, no investigamos. Solo muchas personas, aunque sean cristianas, son ignorantes. ¿Por qué? Porque no van a la historia. Solamente, claro, aquí está la verdad. Dios es real. Dios nos muestra la verdad. Pero también hay que ir a la historia para tener pruebas en la mano y decir, mira, si tú no crees en la Biblia, cree entonces en la historia. Y dejando todo esto atrás, hermanos, es tiempo de oración. Es tiempo de unidad. Ya les dije, Indonesia está inundado. Australia está completamente en llamas. En Puerto Rico han 7 temblores, quizás ya son 8. Casas caídas, destruidas. Estados Unidos en guerra. Creo que también tembló en México y aquí en Guatemala. Hermanos, amigos, familiares, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? No me veas como una persona que soy de otra religión, porque yo me he cansado de decirles, yo no tengo religión. Conmigo no hay debate. Mi religión se llama Cristo Jesús y mi Salvador. Si tú has hecho la oración de fe, si tú has invitado a Cristo a entrar en tu corazón, créeme que Dios está haciendo algo en tu vida. Y quizás tú no lo ves ahorita, no lo estás viendo rápido, quizás tú no estás viendo resultados, pero te voy a decir por qué no ves resultados. Porque a Dios no le gusta que vivas en amaciato, a Dios no le gusta que adulteres, a Dios no le gusta que forniques. El fornicario, dice que el fornicario y el adúltero no entrarán en el reino de los cielos. Y si tú no has visto que en tu hogar, a pesar de haber hecho la oración, ha habido un cambio en tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, si tú no has visto eso, es porque tú estás viviendo una vida con pecado. Y Dios no puede trabajar contigo, aunque te ama con todo su corazón y quiere ayudarte. No puede ayudarte porque Él no puede cambiar su ley. Bueno, hermanos, ya, amigos, vamos a tratar de entrar en este tema porque no quiero tardarme tanto. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Ya tenemos un buen tiempo. Voy a entrar en este tema rápido. Antes de ir a Romanos, voy a ir a Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 4, capítulo 13. Para los que no saben cómo agarrar una Biblia, cómo leer una Biblia, ustedes se van. Esta está un poquito arrugada porque la uso muchísimo. Se van al índices y ahí dice libros de la Biblia. Los primeros es el Antiguo Testamento. Los de abajo, voy a ver aquí, si lo pueden ver ahí. Los primeros, Antiguo Testamento. Los de abajo, Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir Nuevo Testamento? Después de Cristo. Antiguo Testamento, antes de Cristo. Antes de los apóstoles, está antes de la venida de Cristo, está el Antiguo Testamento. Cuando quieras ir a un libro, búscalo en el índice. Por ejemplo, ahorita les voy a dar Primera de Tesalonicenses. Entonces voy a mi Biblia y veo dónde está Tesalonicenses. Como Tesalonicenses la escribió el apóstol Pablo y el apóstol fue ya después de Cristo, aquí está en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses. Entonces ahí ya nos vamos casi hasta lo último de la Biblia, porque como quien dice, digamos, no es así, pero digamos que la mitad de la Biblia es el Antiguo Testamento y la otra mitad es el Nuevo Testamento. De ahí nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses y vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar aquí Primera de Tesalonicenses.
es que tengo tantas cosas que leer, pero hoy lo voy a tratar de hacer rápido. Entonces, ya vamos a Primera de Tesalonicenses. Aquí está Tesalonicenses, no sé si lo puedan ahí ver. Primera. Primera significa, ahí está, porque hay primera y segunda. Aquí dice Primera de Tesalonicenses. Después de que ya van a Primera de Tesalonicenses, buscan el capítulo. El capítulo es el número más grande. Aquí está el número más grande, no sé si lo pueden apreciar. Después del capítulo sigue el versículo. Son los números más chiquitos. Ahora vamos a ir a los números más chiquitos. Y les dije que íbamos a ir Primera de Tesalonicenses, versículo 4. Aquí está Primera de Tesalonicenses. Luego está 1, 2. Luego vamos a ir al versículo 4. Aquí está. Y... perdón, al capítulo 4, que es el número grande. Capítulos, recuerden, como el capítulo de una novela, o como el capítulo de una película, o como el capítulo de... capítulo significa el número grande. Versículo, como de ver, son los chiquititos, los números chiquititos. Ahora vamos al capítulo, al versículo, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el versículo 13 del capítulo 4 de Tesalonicenses. No traigo lentes, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Aquí dice, bueno, sí puedo leer, dice. Capítulo 13 dice, la venida del Señor. Está hablando de la venida de Cristo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen, él se refiere a los que están ahorita muertos, quizás descansando, pero no muertos, porque recuerden que Dios va a venir a juzgar a vivos y muertos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, para que no se entristezcan. No tienen por qué estar tristes, para que no entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Si nosotros creemos en Cristo y sabemos que él murió y resucitó, y tú lo aceptaste como tu Señor y de Salvador, hiciste la oración de fe y tú mueres el día de hoy, tú estás esperando en Cristo Jesús. Claro que tienes que hacer sus mandamientos también. Si no, pues te espera una vida de tormento. Dice, por lo cual, los demás, decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Habla de que vamos a quedar muchos vivos cuando venga el Señor, cuando venga la venida de Cristo. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, el mismo Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Dice los que murieron en Cristo. No dice los que murieron sin Cristo. Dice los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar primero. Dice, luego nosotros, si nosotros nos quedamos, obvio, si no morimos antes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y aquí es donde viene lo que yo estoy haciendo. Por tanto, alentaos unos a los otros. Tenemos que alentarnos en este tiempo de tanta confusión, de tanta tristeza en el mundo. Porque
No dice que no nos demos aliento, dice alentaos los unos a los otros. Es tu obligación. Es tu obligación alentar a tu comunidad. Es tu obligación alentar a tu vecino. Es tu obligación alentar a tus hijos. Es tu obligación alentar a todo aquel que está caído. Es palabra de Dios. Y si tú no estás haciendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿En qué te estás entreteniendo? Porque si tú no estás haciendo la palabra de Dios, la línea entre la vida y la muerte es muy delgadita. Y si tú mueres el día de hoy, aquí no está hablando que tú vas a resucitar. Aquí está hablando y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, vas a resucitar. Pero en el juicio final, cuando ya Él se vaya a poner a juzgar a vivos y muertos. Pero a algunos les va a decir, aunque así sean pastores o sacerdotes o profetas o lo que sea, si no hicieron la voluntad de Dios, les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego que arde con azufre. Ahí los va a enviar, así sean pastores, a todos esos pastores que roban, que solamente están pidiendo dinero, a todo aquel que le roba al pobre, a todo aquel que miente. El mentiroso es aquel que te pide dinero para sacar a tu hijo, a tu esposo, a quien sea del purgatorio. ¿En qué lado de la Biblia habla de purgatorio? Por favor, leamos las escrituras. Yo te amo a ti, por eso es que te digo la verdad. Si tú quieres, bórrame, bloquéame. Ahí hay un botón que dice bórrame. Pero yo, es mi obligación decirte, porque si yo me muero el día de hoy, estamos en guerra, y si yo me muero el día de hoy, yo me voy al infierno por no haberte dicho la verdad. Así de simple y así de delgadita es la línea entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y me voy rápido porque esto está tomando tiempo. Vamos a ir a Génesis 2:24. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis 2:24? El libro de Génesis, vamos de nuevo, para que no se les olvide. Antiguo Testamento es el primer libro de la Biblia. ¿Recuerdan Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, vamos a ir a las primeras hojas. Entonces, aquí nos dice Génesis 2:24. Yo estuve estudiando esto para poder dárselos, pero es el Espíritu de Dios el que me mueve a hablar otras cosas. Porque tengo que decirles la verdad, hermanos, porque los amo, amo a todo mundo. Incluso tengo que amar a mis enemigos. Todo aquel que me ha bloqueado, tengo que amarlo. Yo no puedo maldecirlo. 2:24. Entonces voy a ir al versículo 2, capítulo 2, perdón. El capítulo 2 está aquí, en grande. Y vamos, el versículo es el pequeñito. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 24. El versículo 24 dijo entonces, sí estoy bien porque creo, es 13, perdón. Versículo 13. 13. Dice, aquí, para todos, esto es para todos nosotros. Tenemos que acatar la ley divina. Todo aquel que no acata la ley divina está cometiendo pecado contra el Creador. Y si tú no haces lo que Dios te manda hacer, Dios te va a seguir mandando te va a seguir mandando tribulación a tu vida. Va a seguir mandándote cosas que no te convienen porque no estás siguiendo sus mandamientos. Es que tenemos muchas veces las Biblias, las tenemos ahí guardadas. Y saben, hermanos, no las leemos. Y ese es el problema. Por eso no sabemos. Dice, el nombre del segundo, perdón, es 13. Creo que lo hice mal. Es el capítulo 4. Con razón no me daba. Perdón. Mil perdones. Génesis, es que me confundí con Tesalonicenses 4. Génesis 2:24. Era el 2. 2:24. Qué buena maestra tienen, ¿verdad? 2:24. No pretendo ser maestra de nadie. Siempre les he dicho, yo les he dado consejos de todo tipo. Les he dado consejos de
muchos temas, he hablado de muchos temas. Y he tratado de alentar a las personas, no solo en momentos así, porque amo a mis amigos. Yo no sé ustedes qué sientan por mí, pero yo sí amo a las personas. Cuando yo me encariño con alguien, lo hago de corazón. Dice Génesis 2:24, dice así. No, ¿saben qué? No es 2:24. En Génesis 2:24 estoy mal. Voy a tratar de leer uno que esté subrayado. Bueno, el caso es que dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y serán una sola carne con él. ¿Qué nos manda Dios a hacer? Que tenemos que aceptar que nuestros hijos son prestados, que nuestros hijos no los prestaron nada más. A todas esas madres que sus hijos están en la guerra, tengan en su mente, tengan la idea de que sus hijos son prestados. Les prometo que les voy a traer bien el versículo. Y no sé por qué, no sé por qué, es que anoté tantos que me confundí, pero es bíblico y yo sé que aquellos que leen la Biblia están de acuerdo conmigo que así dice. Dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y serán una sola carne con él. Entonces, ¿a qué voy con esto? Padres de familia, nosotros somos como unos ángeles que Dios puso en la tierra para cuidar de los seres humanos, porque nuestro deber es procrear los hijos y guiarlos por un buen camino para que un día ellos puedan formar una vida y no mueran solos, porque es muy triste morir solo y abandonado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Todos esos padres que tienen a sus hijos, que se les han ido, que se han ido a la guerra, o que simplemente por cualquier cosa del destino se les fueron de casa o lo que sea, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que calmarnos, porque nuestros hijos son prestados. Pero Él nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, porque nosotros somos como los ángeles que Dios puso cerca de ellos, para que nosotros los guiemos por el buen camino. Si tú guiaste, si tú estás guiando a tu hijo, a tu hija, por el buen camino, ora siempre por él. Te pido que siempre ores por tu hijo. Nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca, nunca. Así ellos ya estén viejos, así tú ya estés vieja, así siempre ora por tus hijos. Siempre oren por sus hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque la oración es tan poderosa. Es tan poderosa que cuando tú estás orando, tú estás rompiendo con toda cadena de maldad que pueda venir a tratar de atacar a tu hijo. Así es de que si tú tienes a tu hijo en el army, no te preocupes, ora por él, tranquilízate, confía en Dios, confía en él, confía en Dios, solamente confía y créeme que Dios te lo va a regresar sano y salvo. Y que Dios nos ayude a todos porque la tierra está temblando. La tierra, Dios nos está llamando de una manera increíble al arrepentimiento. No nos está llamando a que vayamos a meternos a una iglesia de cristianos ahí con los pastores. No nos está llamando a que vayamos a meternos a ninguna religión. Nos está llamando a tener una comunión íntima entre nosotros y Dios. Íntima. Una comunión íntima. Dios nos llama a tener una comunión íntima con Él. A eso nos llama Dios. Por eso es que les hablo de esta manera. Ahora vamos a ir al capítulo de Mateo 24. Igual como les dije, San Mateo
como diga en tu Biblia, San Mateo, Nuevo Testamento, ¿ok? Lo buscan aquí en el índice y ahí les va a dar el número exacto, en qué número de la Biblia está. Van a San Mateo, ¿ok? Lo abren, van a ir a San Mateo, este es San Juan, ya ando por acá en Romanos, ya estoy muy lejos, es más cerquitas, mira, hasta lo tenía aquí subrayado, vamos a San Mateo, el capítulo es el 24, aquí se los voy a mostrar, 24, no sé si lo pueden apreciar aquí, 24, ¿cómo le hago? Es que no sé por qué lado tengo la cámara. Creo sí, así es. Ok, aquí está. 24. El capítulo es el grande, ¿ok? Capítulo 24. ¿Ok? Y vamos a tratar de leer todo el capítulo 24 hasta... No todo porque es inmenso, pero para que se haga más corto este video, lo vamos a leer hasta el 14, ¿ok? Hasta el versículo 14. Comienza con el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es, versículos son los chiquitos, recuerden, como versos, como si le fueran a escribir una carta de amor a su esposa, a su novio, a su prometido, a su futuro prometido, porque nadie les ha dicho que no se van a casar. No se desesperen, tengan paciencia, todo viene, todo llega, pero háganlas bien. Cuando ustedes hacen las cosas bien, viene mucha bendición sobre sus vidas, perdón. Se seca mi boca de tanto hablar, por eso es que siempre tengo un bálsamo para los labios. Kleenex, porque soy muy llorona. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mateo. Y estos son los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Mateo dice en el capítulo 24. Vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios nos dé revelación, porque ya vamos a entrar en algo serio, hermanos, en un momento de comunión muy seria ya. La palabra por reverencia se lee de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, porque ahorita ya vamos a entrar en algo serio, amén. Discúlpenme cómo ando, pero muchas veces no importa si acabas de venir de trabajar, no importa si tú estás corriendo, si está haciendo mucho frío, tienes que hacer las cosas de Dios. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y exactamente, ¿dónde está el templo en Israel ahora? No hay templo. Después dice, señales antes del fin. En el 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, dicen, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos han llegado en el nombre de Él, han querido ser los sucesores de Cristo. Nadie es sucesor de Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario por ti. Él es tu sucesor. Tú no tienes otro sucesor. Y perdón si tú sientes que tienes otro sucesor, porque entonces yo ya no soy responsable de dónde tú vas a ir el día que mueras. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sucesor de Cristo es todo el anticristo, todo aquel que
se siente con el derecho de que lo adoren como a Cristo. Solamente la gloria y la honra es para Dios. Dice, y oiréis de guerras. Escuchen esto, porque esto está sucediendo. Esto está pasando ahorita. Dice, y oiréis de guerras. Esta profecía se está cumpliendo. Y esta la habló nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y como ya me paré por reverencia, ya no puedo sentar. Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará reino contra reino, porque se levantará nación contra nación, perdón, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y ya las hay, hermano, ya hay todo esto. Y hambres, y terremotos. ¿Te suena eso? ¿Te suena a lo que está pasando ahorita? Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si estos son los principios de dolores, ¿qué viene más adelante? Por eso te hago un llamado. Hermanos, hagan conciencia, llamen. Hagan un llamado, ayúdenme compartiendo este video, por favor, ayúdenme. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es verdad, nosotros por causa del nombre de Cristo padecemos. Por causa del nombre de Cristo nos dicen aleluyas, por causa del nombre de Cristo nos dicen... Nos aborrecen, pero es por causa de su nombre. Y yo digo, gloria a Dios, si a mí me aborrecen por hablar la palabra de Cristo, bendito eres, Padre. Prefiero que me aborrezcan por decir la verdad, por hablar tu palabra, a que me aborrezcan por estar hablando mal de las personas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Dice, y todos estos serán principios de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos cristianos no han matado por ser cristianos? ¿Cuántos no han matado? No solamente cristianos evangélicos, apostólicos o como sean, pero también cristianos católicos, por el simple hecho de creer en Cristo. ¿Cuántos no han matado en el Medio Oriente? ¿A cuántos no les han cortado la cabeza? Pero todo aquel, dice, todo aquel que pierda su vida, en un capítulo bíblico por ahí dice, todo aquel que pierda su vida por causa mía, la encontrará. Y todo aquel, porque, ¿sabes? Hay algo muy bonito, y es un post que me gustó y temprano lo publiqué. Dice, los cristianos no morimos, solo cambiamos de dirección. O sea, si vienen y nos matan, gloria a Dios, yo morí por su nombre. Yo morí por él, pero yo tengo la seguridad que yo voy directa con él. Por eso ellos no se rinden, aunque tengan la pistola en la cabeza o aunque tengan la guillotina o el machete en la cabeza, ellos no niegan el nombre de Cristo. Y saben, algunas veces siento tanto dolor en mi corazón que yo digo, Señor, ¿cómo quisiera que alguien entrara por esa puerta y que dijera, niega a tu Dios o te mato en este momento, para decir, aquí estoy, dale? Porque así es, hermanos, yo ya quisiera estar con él. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Fíjense, aún los cristianos unos a otros se entregarán, nos entregaremos unos a otros. Unos a otros nos entregaremos. Cuando ya venga la tribulación, no pienses que porque tú eres católico a ti no te van a buscar, a ti no te van a perseguir. Cuando ya venga la tribulación, también a ti te van a perseguir. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Pero si tú mueres sin negarlo a él, tú te vas directo al cielo con él. Pero si tú mueres hincada al pie de un ídolo, tú, aunque hayas creído en Cristo, tú vas a ir al infierno. Porque la prohibición, tan solo lee Salmo 115, para no ir lejos. Bueno, voy.
Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dice que unos a otros nos aborreceremos, que no, nos odiaremos. ¿Por qué yo tengo que odiar a mi hermano porque él es católico? Yo no puedo odiarlo. ¿Por qué tengo que odiar a mi hermano porque es testigo de Jehová? No puedo odiarlo. ¿Por qué tengo que odiar a mi vecino porque es moreno? Yo no puedo odiarlo. ¿Por qué tengo que odiar a alguien que me bloqueó del Facebook porque algo no le gustó? Yo no puedo odiarlo. Dios me manda a orar por ellos. Ese es el amor, esa es la compasión. Esos son los frutos del Espíritu. Y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. Dice, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, se multiplicó la maldad en la tierra. Yo no voy a hablar solo de los cristianos. Yo voy a hablar de cristianos, yo voy a hablar de católicos, yo voy a hablar en general porque yo no tengo preferencia. Hermanos, yo solamente hablo lo que hay, está en la palabra de Dios, pero yo no tengo preferencia. Yo creo que mis mejores amigos son católicos. Les voy a decir una cosa, ¿ok? Hermanos, amigos, familiares, el amor de muchos se ha enfriado. Les voy a decir por qué. Porque ellos ya no creen en los sacerdotes. Porque han sido violados por sacerdotes. Porque han sido manipulados. Porque les han robado. Pero te voy a decir una cosa. No todos son iguales. ¿Cuántos pastores no han terminado en la cárcel por robar al pueblo? Que diezma, que siembra, que da, que esto, que el otro. Oyes, la palabra de Dios a mí me dice que si no trabajo, que no coma. Yo no puedo vivir solamente de la fe. Yo no puedo vivir solamente de lo que dice la palabra de Dios. Perdón, si te ofendo, perdóname. Pero a mí la palabra de Dios me enseña que yo tengo que trabajar. Y a mí me pasó un caso, hermanos. A mí me pasó un caso con un hermano. Yo estaba ayudando a este hermano hasta una ciudad, que yo no voy a decir nombre porque a mí yo no voy a entrar en detalles. En una ocasión con mi esposo le mandamos $100. Anteriormente le estábamos mandando mensualmente dinero. Y el día que yo le dije, usted anda mal porque usted anda haciendo esto y esto, se los prometo que ese día me bloqueó del Facebook. A él no le importó si lo ayudamos o no lo ayudamos. Entonces yo digo, ¿se enfrió el amor de él? Sí, se enfrió. O más bien nunca hubo amor en él. Por eso dice la palabra de Dios. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero dice que el que siga adelante, el que persevere hasta el final, ese será salvo, ese se salvará. O sea, tenemos que seguir adelante. No importa si esa persona nos estafó, no importa si estaba mintiendo, no importa. Si esa persona estaba mintiendo, él se las va a tener que ver con Dios. Según él era cristiano. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí es donde tenemos que confiar. ¿En quién tenemos que confiar? En Cristo Jesús. Dicen que el hombre no nació con instrucciones. Sí nació con instrucciones. Estas son las instrucciones del hombre. Y para terminar dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio. Fíjense qué tan cerca estamos de que se termine el mundo. Dice, y será predicado el evangelio. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y con eso termino en el capítulo 14. Está más amplio, pero yo no quiero hacer esto tan largo, hermanos, este video tan largo. Solamente los animo para que hagan conciencia de lo que está pasando
en el mundo entero, hermanos. Los animo para que hagamos conciencia. Hagamos conciencia, hermanos. ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada. ¿Saben qué? Dicen que en los últimos días, en los últimos tiempos, estará la nuera contra la suegra contra la nuera, el hijo contra la madre contra el hijo. Y ya todo esto lo estamos viendo. Falta muy poquito para la venida del Señor. Pero ¿sabes qué? También lee Segunda de Tesalonicenses. A todo aquel que es cristiano, le hago un llamado a que lean Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Recuerden, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léanlo completo. Porque muchos piensan que a nosotros no nos va a tocar ver el anticristo. Y la palabra de Dios a mí me dice en Segunda de Tesalonicenses que sí vamos a ver a ese líder mundial que va a venir y se va a sentar y va a decir... Al principio van a ser 3 años y medio de paz y seguridad. Y a él, y después se va a ir a sentar. Porque ya están comenzando, ya tienen los planes, ya van a comenzar a hacer el templo en Israel. Después de 3 años y medio se va a sentar en el templo de Israel. Y va a decir que él es Dios. Y entonces, él va a empezar a matar. Te vas a tener que dejar marcar en tu mano derecha o en la frente. Y todo aquel que no lleve ese chip, que muchos ya se lo han puesto, incluso en Argentina se lo han puesto ya. Todo aquel que no lleve el chip en la mano derecha o en la frente. Entonces, hermanos, ese va a arrasar, va a matarlos a como dé lugar. A como dé lugar. Donde te escondas no te vas a poder esconder. Y si no te dejas poner el chip, vas a morir de todos modos. Vas a morir. O mejor no te lo pongas. De todos modos vas a morir. Mejor no te lo pongas. Niégate a ponértelo para que tú puedas salvar tu vida. En esta vida estamos de pasada. La verdadera vida es la eternidad. Si aquí con 80 años muere la gente, con 80 años ya es pesada la vida. Ahora imagínate. Si aquí lo más que pueda durar el hombre, ¿qué será? ¿105 años? ¿115 años en los que duran más? Pero, hermanos, allá es la verdadera vida. Esto nada más es donde Dios nos está probando para ver si en realidad nosotros nos vamos a dejar ir con la corriente del mundo o vamos a agarrar las instrucciones del hombre y vamos a orar unos por otros. Y vamos a amarnos unos a otros, o vamos a odiarnos, como está escrito. Los invito a todos a que hagamos una oración para terminar el video. Ahí donde están, hermanos, cierren sus ojos. Les pido con todo mi corazón y toda mi alma para crear conciencia en aquellas personas. Por favor, compartan este video. Si ustedes no quieren aceptarlo, no lo acepten, solo compartan. Compartan el video para crear conciencia en el mundo entero, por favor. Necesitamos orar por todas esas personas que en el día de hoy, están muriendo. Que el día de hoy están esperando, las madres están esperando. Que sus hijos no mueran en la guerra. Padres, madres. No sabemos lo que va a pasar con este país. No sabemos. Pero de verdad, hermanos, estamos en tiempos proféticos. Todo esto es profético. Lean Jeremías 49, me parece. Por ahí se los voy a estar dejando. También el de Génesis, donde dice, se unirán los esposos y serán una sola carne. Dejarán a su padre y a su madre. También se los voy a dejar porque está en Génesis y se los debo. Y hagamos conciencia, hermanos, de que ahorita el mundo... Ahí en Mateo 24 no nos está prometiendo nada.
no nos está prometiendo que esto va a mejorar, no. Dice que es principio de dolores. Si estamos comenzando con los dolores, ¿ustedes creen que viene algo mejor? Porque para mí, todo lo que ha estado escrito, todo se ha cumplido. Estamos viviendo una profecía el día de hoy. Porque Elam fue malo con el pueblo de Dios. Dios les tiró una maldición y les dijo que iban a ser esparcidos por los cuatro vientos de la tierra. Elam, después los persos lo conquistaron y se llamó Persia. Y el día de hoy se llama Irán. Es ahí donde está la guerra con Estados Unidos. Pero esto ya estaba profetizado. Desde el profeta Jeremías, esto fue profetizado. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías lo profetizó, creo que está en el capítulo 49. Lo que está sucediendo no es casualidad. Estamos viviendo tiempos proféticos. En este año vienen muchos eclipses. Vienen muchos eclipses. Y dice la palabra de Dios, que Dios utiliza los astros para señales. Para señales. Con los astros, Él nos da señales. Si vienen tiempos buenos o tiempos malos. Incluso cuando tú vas a sembrar, ¿acaso no esperando alguna? Hagamos conciencia, hermanos. Por favor, entremos en un momento de oración. Por todos esos hijos, por todos esos padres que andan en la guerra, que están peleando, por todos aquellos animalitos, por todos aquellos niños, personas, todas aquellas personas que se están quemando en vida en Australia. Porque yo veo a Australia completamente rodeado de llamas. Está pasando, hermanos, ¿por dónde se salen? ¿Por dónde huyen? ¿Por dónde corren? Hace poco se inundó Texas. Ahora Indonesia está completamente inundada. Puerto Rico, ¿quién iba a decir que de ayer a hoy 7 temblores? México, Guatemala, ¿cuántos volcanes no explotaron? Hermanos, ya hagamos conciencia. Abre tus ojos, hermano. Trabaja dignamente como Dios te manda. Ama a tu prójimo, no lo odies. No aborrezcas. Entremos en un tiempo de oración. Ayúdenme ahora. Ahí donde están. Cierren sus ojitos. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Padre, sabiendo que tú eres todo, Señor. Padre bendito, tú eres el único, Padre. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres mi Salvador, Señor. Padre bendito, a ti te consta que de lo que yo he hablado, Señor, nada es mentira, porque todo lo he sacado de tus santas y benditas escrituras, Señor. Si las personas tan solo abrieran su Biblia, Señor, y leyeran, Señor, ellos no sufrirían como sufren, Señor. En tiempos de angustia, en tiempos de soledad, en tiempos de desesperación, tenemos que ayudar a otros para sentirnos mejor. Porque, ¿sabes? Es mejor dar que recibir. Si tú te sientes que el mundo se te está acabando porque te pasó algo o porque estás pasando problemas, créeme, que no es nada. Tienes vida, tienes a tus hijos, lo tienes todo. Tienes un techo, tienes comida. Da gracias a Dios por lo que tienes y no por lo que no tienes. Porque lo que tienes, lo tienes seguro. Pero lo que no tienes, ya no tiene remedio. ¿Para qué te sigues torturando por el pasado? Mujer, hombre, no te tortures por el pasado, pues el pasado ya no tiene remedio. Lo único que tienes es el presente y hacer el bien a tu prójimo. Y el futuro, solamente Dios lo conoce. No te preocupes por el día de mañana tampoco, porque solamente Dios lo sabe. Y Él sabe dónde te va a mandar, dónde te va a poner, o si vas a vivir o vas a morir. Pero ni por un momento pase por tu cabeza, porque están pasando todas estas cosas, en deprimirte. Porque dice la palabra de Dios, alentaos los unos a los otros, que nos alentemos. Señor, yo te pido que alientes a mis hermanos. Yo te pido que hagan conciencia a todas las personas que han escuchado este video. Yo te pido, Señor, que este video sea compartido, Padre, en muchos lugares, para que hagamos conciencia
de que tu venida está pronta, de que tu venida está cerca, y que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados, y que si confesamos tu nombre, Padre, y decimos que tú eres el Dios Salvador, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que resucitaste al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que nos perdone. Nosotros, Padre, te dejamos entrar en nuestro corazón y seremos salvos, y tú cenarás con nosotros, nosotros contigo y tú con nosotros. Dice tu palabra que tú estás a la puerta y tocas, y que todo aquel que abriere, tú entrarías y cenarías con el Señor. Yo te pido, Padre, te pido, Señor, por favor, por mi familia, que dejen de pecar, que dejen de hacer lo malo. Te pido que todo aquel que se siente solo le mandes una esposa. Te pido, Padre, por mi madre, por mis hermanos de sangre y los que no son de sangre. Te pido por todo aquel, Señor, que ha visto, Padre, este video. Toca sus corazones, Señor. Toca sus vidas. Ayúdalos a orar. Ayúdalos a invitarte a entrar en tu corazón. Señor Jesús, te he orado todo esto en el más grande nombre que es sobre todo nombre. Que no hay otro Dios dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente tú, Jesús de Nazaret. Yeshua HaMashiach. ¿Cómo se diría en otro idioma que viene siendo hebreo? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermanos. Gracias por haber orado conmigo. Que Dios los bendiga. Los amo. Entren en un tiempo de comunión con Dios. Todo el mundo está sufriendo. No eres el único. Haz el bien. Ayuda. No te quedes en tu casa. Sal afuera. Sal a la calle. Sal a ayudar al caído. Aliéntanos. Alienta a tus hermanos. Dice, alentaos unos a los otros. Yo te aliento a ti para que tú vayas a alentar a otra persona. Comparte el video. Si tú necesitas oración, ponla en los comentarios o mándala por inbox. Estaremos orando por sus vidas. Los amamos. Y que Dios nos ayude a todos. Amén. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.